En América no aceptan las críticas que tras el partido en el que derrotaron a los Tigres, lanzó el defensor Carlos Salcedo en contra de Edson Álvarez. Son situaciones futbolísticas que deberían quedar dentro del vestidor. Si hay broncas o lo que fuese, son cosas que tienen que quedar ahí dentro de la cancha, no porque declararlo o decirlo a todos los medios. De lo poquito que supe de ese tema, no, bueno, obviamente disgustados con una persona que hizo las declaraciones sobre Edson, porque bueno, creo que no hizo nada que ameritaba hacer esa declaración, y aparte me imagino que son de la misma selección y me hizo mucha curiosidad que se tiraran así tan de frente. Entonces no logran entender por ahí por qué se hizo esa declaración, pero bueno, Edson creo que sabe lo que es como jugador, lo que es como persona, y bueno, nada. Y no hay pretextos, pese a las bajas en los azulcremas, están obligados a ganarle a los Xolos en la semifinal de la Copa MX. Sí, sabemos que este partido por ahí no se pueden cometer muchos errores, sabiendo que es un partido 90 minutos nada más. Así que estamos preparados para este partido y tratar de pasar a la final, que es lo que queremos. Y siempre, sean pocas o muchas bajas, siempre preocupa para el equipo, porque la idea es que estén todos sanos, ¿no? Pero bueno, hay compañeros que lo pueden suplir de la mejor manera, así que esperemos que estemos todos al 100 en pocos días, ¿no? Sí, sabemos que nosotros nos tenemos que hacer fuertes en nuestra casa, y sabemos la obligación que tenemos, ¿no? De la exigencia de lo que implica este club, la afición, y si queremos seguir sumando títulos, tenemos que pasar esta fase, ¿no? Digamos que terminando esta fase motiva muchísimo, motiva que estemos peleando por los dos títulos. Entonces, nada, estamos muy motivados porque tenemos esa ilusión de poder conseguir los dos títulos que tenemos enfrente. Yo he dicho siempre que el América es uno de los más grandes y tenemos que jugar como tal. Venimos de menos a más, como dije anteriormente, venimos ganando equipos grandes, venimos haciendo las cosas bien y esperamos seguir así para lograr los objetivos.